risa, está ahí. Así mismo entró. Ese es mi estilo. Sí. Yo soy un hombre que digo que hasta una patada por el trasero que te den, hay que agradecerla porque te permite avanzar un paso. Sí. De hecho, esa es una de las... Hay una cultura que es cultural. Sí, sí, sí. Una patadita para que te vaya bien en la vida. Exactamente, así mismo es. Mire, los liderazgos en la República Dominicana han cambiado mucho. Nosotros, desde la época en que desaparece, después del ajusticiamiento, el dictador Trujillo, comenzamos un proceso de evolución política, social, política, económica, pero sobre todo en la política, porque quienes estaban en la política en ese momento, una llamada. Willy. Ah, Willy. Bueno, vamos a escuchar a Willy. Sí. un minutito. No hay problema. Adelante, Willy. Buenos días. Anda. Se cayó. Vuelve y márcanos. Bueno, tiene un minuto. Bueno, yo decía que los liderazgos a partir de la muerte de Trujillo comenzaron a cambiar. Cada quien realizaba sus acciones con la finalidad de convertirse en un líder de una u otra facción. Porque hasta Trujillo, el liderazgo estaba concentrado en su persona y en lo que él quería que fueran y mantenía, ¿no? Sojuzgado a aquellos que sí tenían condiciones, pero no le cuadraba. Por ejemplo, aunque no era un líder como tal, pero sí fue un tipo que gravitó mucho en la vida nacional, el caso de Rubirosa Ariza, nacido aquí y conocido mundialmente. Un individuo que yo digo, las autoridades locales de San Francisco de Macorís han sido muy estúpidas. Porque nosotros debiéramos de tener un museo de Rubirosa en San Francisco de Macorís. Y todo el que venga al país como turista va a querer venir a ver a una de las figuras más emblemáticas del jet set mundial. Uno de los iniciadores del jet set mundial. Y que se casó y que tuvo relaciones con las artistas más importantes, señores, con Sasa Gabor, por ejemplo, Doris Diu, por ejemplo, eran la figura, una de las Hilton, dueña de un emporio de hoteles. Óigame, era un tipo fuera de serie, era un bandido, era un sinvergüenza, está bien, pero ese era su estilo y además su actitud hizo que se reconociera hoy día. Fue diplomático. Pero un diplomático muy especial porque lo que hacía era buscarle mujeres a Ramfis y a Trujillo, internacionalmente hablando. Pero bueno, la cuestión es, a partir de ese momento surgen tres liderazgos básicamente importantes en la República Dominicana. El liderazgo de Joaquín Balaguer, que independientemente de su cara de ñe, pero era un tipo... ¿Y qué? Sí. ¿Qué es una cara de ñeñeñe? O sea, una carita como que tú lo ves y dices, no, ese no da para nada. Cuando tú vas al fondo, el tipo tiene tremenda espada, tremenda espuela. Balaguer estaba en el exilio y se utilizó el subterfugio de que venía a ver a su madre en cama de muerte. Le dieron entrada y dijo que no se iba de aquí. Se quedó aquí, atento a él. Claro. Balaguer tenía el apoyo de ese trujillismo que todavía subyacía en la sociedad dominicana y por eso no tuvo mayores conflictos y finalmente en el 66 gana las elecciones. O sea, estamos hablando de un tipo que, y bueno, toda la historia. Balaguer era un individuo que tenía un grupo de gente detrás que le seguía, un grupo de gente que era... Los votos en los bolsillos. Balaguer era un líder que tenía una condición muy extraña y es que era un hombre de un discurso popular, era un hombre de un discurso rebuscado, un hombre que tenía un discurso clásico, que te decía de que yo tengo la misma dificultad que tuvo Adriano, que tuvo Trajano cuando decidió dejar el imperio en manos de Adriano o de otro de sus, o en manos de su hijo. Adriano no era su hijo. Entonces, y la gente aplaudía esas cosas sin saber lo que decía, pero el viejo habla bien. Óigame, los discursos de Balaguer, ese discurso frente al féretro de Trujillo, una cosa de antología. Entonces, ese era un líder. Juan Bosch, el maestro de la política de la República Dominicana y probablemente latinoamericana, fue el profesor Bosch.
un hombre con una capacidad de comunicación fuera de lo común, única, honrado, un hombre de una honradez y una ética vertical, invariable, un individuo que estaba dispuesto, estuvo dispuesto a poner en juego el poder y lo hizo varias veces con tal de no cambiar su forma de pensar. Por eso, cuando se arriesgó en un momento, en el año 90, yo recuerdo que me puse muy bravo con Bosch y me alejé del PLD, lo reconozco ahora y me equivoqué. Me equivoqué por eso, porque a la gente que tiene principio hay que permitirle que haga de los principios su forma de vida. Y él hizo de sus principios su forma de vida. Cuando dijo aquello de que si ser cristiano como lo es Peña Gómez o lo es Balaguer, yo no soy cristiano. Entonces yo no lo soy. Y ahí cogieron ese pedacito y acabaron con el profesor Bosch. Y yo decía, pero caramba, vos sabes que eso le iba a afectar. ¿Por qué lo dijo? Porque él era un hombre que no engañaba a nadie. Y Peña Gómez... Pero que solamente cogieron el... O sea, tomaron el pedacito cuando decía, claro, yo no soy cristiano, claro, yo no creo en Dios. Y, claro, si eso, entonces lo sacaron de contexto. Pero exacto, pero en ese momento... Ateo. ¿Señorita? Lo tildaban de ateo. Sí. Claro, en ese momento Juan Bosch sabía que Balaguer tenía a uno de los mejores publicistas que hay en este, que hubo en este país, que fue Ramoncito Díaz. No sé si tú lo conociste o sabes de quién hablo. Ramoncito Díaz, que era el publicista de Balaguer. Fue el hombre que se inventó a Chencho. Eso lo hizo Balaguer. ¿Te recuerdan aquel anuncio? Sí. Digo, ustedes son muchachos. Aquí nada más. Pero ese tipo, Ramoncito Díaz... Yo me acuerdo de Chencho. Sí, se hizo, tú sabes, famoso, que, claro, que vengo... Yo mami me llamó ayer que encontró el reloj de una de las periodos de campaña de Balaguer. Y lo voy a traer para enseñárselo. Está intacto. Con una esfera, con la cara con de él. Balaguer tenía una peculiar fórmula para comunicarse con el campo. Y utilizaba coloquialmente ciertas frases que se le entendían porque eran... él conocía la idiosincrasia del pueblo dominicano. Balaguer conocía de cabo a rabo, es decir, desde el último pelo de la cabeza hasta el último dedo del pie. Es decir, que conoció la idiosincrasia dominicana y se conectó con ese voto duro. El otro, sí. Una preguntita, porque está bien interesante el tema. Tú has planteado los diferentes liderazgos, hablaste de... Me falta Peña Gómez. Exacto, y me gustaría como que al final resuma, o a modo general, tu visión en la actualidad del liderazgo. Exacto, esa es la idea. Toda esa vuelta que estoy dando es para eso. La idea es, el otro tipo interesantísimo era Peña Gómez, abrevado en las mejores prácticas del profesor Bosch, pero que, producto del apoderamiento que hubo del PRD, de una pequeña burguesía que venía creciendo en la República Dominicana, hay que leer el libro Composición Social Dominicana de Bosch. El que no lo ha leído no conoce la sociedad dominicana. Pues esa pequeña burguesía se apodera del PRD y Peña Gómez, que sabe que la única posibilidad que tiene de sobrevivir como político y como dirigente y como líder es tratar de equilibrarse dentro de esa pequeña burguesía, asume esa posición. Pero Peña Gómez tenía una particularidad, que era un hombre extremadamente sincero. Peña Gómez tenía esa particularidad y en cierto modo no. Yo pienso que Peña Gómez fue un hombre también honrado. Pero tenía una particularidad propia y era que era un orador de barricada. ¿Tú me entiendes? Un encantador de masas. Era un hombre que saltaba en la tarima. Una vez dijo, y si me topan, si me topan. Y se movía así, se movía todo su cuerpo. Y finalmente, pero producto de una estigmatización de una nación totalmente llevada al plano del cinismo. Nosotros somos una sociedad muy cínica. Racista. Clasista. No le permitimos a Peña Gómez ser presidente. Quizá hubiese sido una oportunidad de conocer su pensamiento político. Ahora bien, ¿qué pasa hoy día? Hoy día hemos perdido toda esa capacidad y esa calidad. ¿Saben por qué? Porque la gente se cree que con decirte tú eres una líder, Carolina, ya con eso es suficiente. La gente no piensa en que para ser líder, eso que yo estoy mencionando, esos tres que yo estoy mencionando, detrás de esos tres hay toda una historia de formación, de desarrollo intelectual.
Balaguer, no hay por qué hablar del desarrollo intelectual de Balaguer. Peña Gómez se formó no solamente como abogado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino que él era egresado de la Sorbona de París, Peña Gómez. Y incluso en política fue alumno de este que escribió el famoso libro de Derecho Constitucional que dimos todos en la universidad. No me acuerdo ahora el nombre de este de ese autor, que era un social cristiano, que fue quien le inculcó. No, Billy Graham era el alemán. Era alemán. No. Él fue quien le inculcó a él, a Diverger. Diverger. ¿Cómo me lo mencionaba? Diverger. Diverger fue su profesor y fue su amigo. Sí. Incluso estuvo aquí en el país visitándolo. Y le inculcó la socialdemocracia. Y por eso el PRD se convirtió en un partido socialdemócrata. Entonces, estamos hablando de que no todo el mundo puede ser líder. Como no todo el mundo puede ser un estadista. Para ser líder, para ser estadista, se necesita formarse. Para eso se necesitan horas, amanecidas, mucha pelada de ojo, sí, leyendo libros, tirando páginas para la izquierda, a cualquier carajo a la vela que anda por ahí montado en una camioneta con una bandera de cualquier color que sea, le dicen líder, pero no es un líder. Ese es un carajo que está desarrollando sus 5 minutos de gloria en, esta vida. Entonces, a la juventud de este país, que es la que nos está sustituyendo, y dice Yerjan que en el próximo cuatrenio no hay oportunidad para nosotros los viejos, porque la juventud, esa juventud tiene que entender que para poder llegar a ser lo que quiere ser, tiene que formarse, tiene que ir a la universidad, tiene que estudiar, tiene que aprender a investigar, tiene que aprender a conocer lo que es el mundo a través de la formación. No se crean que porque un grupo de amigos le diga, usted es un líder, o que le diga líder, como le dicen ahora cualquiera, líder, ¿qué usted cree? Eso no es liderazgo. El liderazgo implica formación. Y lógicamente, con el perdón tuyo, Carolina, lógicamente, una cantidad de ética y moral y de valores. Ahí entra la sociedad del vacío. A la juventud le interesa, exacto, eso. ¿Quiénes son los que tienen cabida en este momento? Y nos vamos al plano de las redes y, claro, estos elementos que son los que tienen millones y millones de seguidores. Olvidarse del dinero. Hay gente, no se equivocó, hay gente que es tan pobre que lo único que tiene cuarto. Sí, sí, así es. Tenemos Willy Viejo, señor, en la línea. Oh, bien, gracias por la gentileza de escucharme. Buenos días, Willy. Aquí, aquí. Gente, qué placer verlo, escucharlo cada mañana. Amado José Rosa, con esta exposición. Excelente. Mi hermano. Siempre. Ni... Se cayó. Ah, okay. Entendible, vamos a decirlo así. Mira, me han puesto en esto ustedes ahora. Yo no quería llamar, pero voy a tener que hacerlo, dije. Juégatela, mira, juégatela. Sí, me la voy a jugar. Pienso que Vladimir lo puso la canción que destaca en su... Vamos a ver, no es una artista cultura alta, es cierto. Es una media voz. Willy, estamos teniendo problemas con tu llamada. No sé a qué se debe. Si pudieras marcarnos al 0505. Tenemos una llamada. Que llame al canal. Atención, Willy, por favor, si puedes marcarnos al 725-0505. Se está cortando, Willy. Te lo vamos a agradecer. Mientras tanto, señores, dar una información antes de pasar con el WhatsApp de lo sucedido ayer aquí en San Francisco de Macorís, en la UAS Recinto San Francisco. Resulta que tenemos la información de que se aplicaron unas 80 pruebas rápidas y que unas 30 empleados de la UAS, incluyendo a su director, que ayer lo estuvimos llamando para confirmar esto, dieron positivos. Yo me comuniqué con Emanuel Aquino, quien es un alto dirigente ahí de la clase de empleados. Él me explicaba que de esos 30 que dieron positivos, para no alarmar, ¿verdad?, y explicar la cosa como sí, son, sí. De esos 30 que dieron positivo, 28 de ellos, 29 dieron positivo IgG. Es decir, que ya tuvieron el proceso del virus, pero, exacto, que ahora no lo tienen, realmente no están positivos en sí, sino que lo tuvieron. Traza, y dice, uno traza, sí, está positivo al IgM. Yo no entiendo eso. Eso es lo que quiere decir, según me explicaba Emanuel, que sí está positivo, positivo. Dos positivos al IgM y, ajá, los demás al IgG. Que son que tuvieron el virus, por ejemplo, a mí me dio el virus
y quedan, trazas, sí, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, es importante esta información de la UAS, el recinto San Francisco. Ojalá que el director o algún representante de la universidad, bueno, pues nos llame en el transcurso del programa para que nos explique sobre esta situación y nos hablen. Está confirmada la información. Sí, pero hay que destacar que solo uno positivo, que es, solo uno con el virus activo, hay que destacar eso. Pero lo tuvieron. Lo tuvieron. Pero hay que decir lo siguiente. Inmediatamente la dirección del centro, del recinto, decidió cerrarlo porque estaba abierto para las labores administrativas por un asunto de precaución. Y eso es importante que se sepa. ¿Me entienden? O sea que bueno, eso es una... Ya tenemos a Willy así, así que esperamos la llamada de alguna autoridad allá de la UAS. ¿Cómo no? ¿Adelante, Willy? Sí, sí, mi hermano. Buenos días nuevamente. ¿Cómo no? Carlos, siempre por este excelentísimo programa que ha llegado a San Francisco a darnos cátedra a muchos de nosotros, que de muchas cosas que desconocemos muchas veces, que ustedes las exponen tan espectacularmente bien. Comenzando desde Carolina, el maestro amado, mi amigo Fulvio Ureña, Francis. Hey. Hey, ese, aquí, Francis, hermano. Tenemos algo muy bueno pendiente por ahí. Sí, sí. Fíjate, con Luis Fonsi, yo quiero decir algo. Pienso, y vuelvo y repito, que quizá el tema que puso Vladimir no fue el tema que destaca ese artista dentro de su línea de cantante. Él no es un cantante, como dijo Amado ahorita, de una voz potente, cierto. Es una media voz, pero es una media voz que nosotros, los cantantes, le llamamos engañosa. Engañosa, por ejemplo, ahí hay un cantante que se llama Diango. Sí. Que tiene una voz engañosa, que tú la oyes medio abajo, pero cuando tú te vas al piano y buscas el tono donde ese artista sube allá arriba, te das cuenta de que no es un cantante de un tono, de que tono. No estoy hablando de tesitura, de un tono bajito. Entonces, Luigi Castillo, que en paz descanse, ese gran hermano, pienso que se está removiendo un poquito en este momento, porque precisamente Luis Fonsi era uno de sus ídolos y él cantaba las canciones de Luis Fonsi. Sí, sí. Espectacularmente, Luigi. Y pienso que sí, que es un buen cantante con una buena afinación. Yo no puedo decir esa palabra que dijo Amado. Yo como cantante, porque entonces estaría... Sí, sí. Estaría derrumbando mi clase. Las clases no sé. Yo lo considero uno de los mejores en Latinoamérica. Y el respeto que yo le tengo a ese muchacho, porque para mí es un muchacho. Quizás lo de chiquito, un cantantico, es por el tamaño que Amado lo dijo. Yo dije yo dije en tono despectivo, en función de su talento. De su voz, de su voz. Bien, Willy, sí, muchísimas gracias por el aporte, le haya servido de algo. Claro, gracias, Willy. Siempre es una voz autorizada. Sí, claro. Sí, Willy es una voz autorizada, conoce mucha gente y sabe muy bien. Porque hay una cosa, es un cantante que sabe de música. Si el cantante no sabe de música, hay muchas cosas que desconoce. Claro. Por eso Juan Luis, que tiene una vocecita, la maneja también, porque Juan Luis es un músico. Sí. Señores, tenemos mucho WhatsApp. Y recuerden que la garganta es un instrumento musical. Y la gente, hay que leerle sus mensajes, que adelante, por eso nos escriben. Vamos entonces a iniciar con Rafael, sí, porque ellos están bien atentos ahí, quieren que le leamos. Vamos a leer la pregunta del día para estar en contexto con algunas respuestas que nos han dado, y es la siguiente. La ponemos en pantalla. ¿Considera usted que la participación